Tengo el primero. Moncholito. Moncholito lagunero. Vuelve el agua. Otro lindo moncholo lagunero. Va la liberación. Bueno, como pueden ver, este es un lugar, uno de los pocos lugares vírgenes. Estamos alejados de todo acá, así que mucha tranquilidad. Es un monte muy muy lindo, un arroyo que siempre tiene pescado, y bueno, hay que saber cuidar. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Ariel del Último Pique. Es un loco que pesca en los arroyos también, que me gusta mucho su canal. Así que a él y a su familia le mando un gran saludo. Acá de parte de Finzón Urbana. Bueno, a mí me tocó venir solo. Mi hermano no puede venir, que es el que siempre me acompaña a todos lados. Y acá tengo un pique en vivo. Otro moncholo lagunero. Bueno, si hoy quisiéramos comer una fritanga, creo que... Y vienen de lindo porte. Traje tripa de gallina también, me están siguiendo las moscas ahí arriba. Capaz que después voy a tirar un poco. Acá otro lagunero. Al agua. Lleno de bagre, otra del agua. Sí. Esta masita, ¿eh? Esto es mojarse las patas, ¿eh? Y volverla a donde pertenece.
¿Viste el colaborador de Finzón Urbana? Está desenganchando el señuelo de la rama con el riesgo total de caer al agua. Misión cumplida. ¿Cuánto va a valer ese desenganche? Esa es la tararira que no filmaste. Esa es la tararira que no filmaste, entonces ahí va. Vení, vení. Sí, se lo abandonaron acá. Pero son muchos. Mirá. Vení, vení, vení. No son, son dos crías. Vení, negro, negro, negro. Sí, están los perritos toreando ahí abajo. Vení, vení, vení. Son más malos que la mierda. Chicha, chicha, vení. Vení. Son todas crías, no son los perros grandes. Están todos escondidos debajo. Estos eran los dos que nos estaban toreando el otro día abajo del espartillo, mirá. Vení, vení. Vení. Están abandonados acá en el puente. Y vienen y comen todos esos huesos. Los huesos de los animales que tiran acá. Vení, dale, vení. ¡Mira qué pedazo de bestia! ¡Mira qué bestia! Otra vez me tengo que bajar las patas, boludo. Dame el boga. Acá está. Intento buscarla otra vez. Temporada activa. Y como siempre, vuelven al agua donde pertenecen. Y ahí se va. Yo le saco una boguita. Encarnando con hígado también. Hay de todo un poco, hay una variedad importante, así que a devolverla. Bueno, acá va la evolución de otra taruchín con hígado. Esto salió con anzuelo, no salió con señuelo, así que bueno, vuelve al agua. Espectacular. ¡Doble caña! ¡Vamos, linda! ¡Otra más! Bueno, acá va otra. Otra tarucha. Vuelve al agua. Le tiró, le tiró. ¡Ah! ¡Qué errada! ¡Qué errada, boludo! ¡Qué errada, loco! ¡Mira grande! Se tiró otra vez.
La tengo, la tengo. Es chiquita, pues la tengo. Es chiquita, es chiquita. ¡Esa! ¿Cómo andan estos señuelos cordobeses, loco? Terrible, ¿eh? Y vuelve al agua. ¡Qué sacudón le pegó! Igual que la otra. Esa chiquita está recontractiva, loco. ¡Qué sacudón le pegó!